¿Qué es un LED? Bueno, esto que tengo aquí en mis manos, este pequeño foquito, es un LED. Es un diodo emisor de luz. Este pequeño LED, como lo dije, que es un diodo, enciende emitiendo una luz cuando el voltaje corre en el sentido. Este no es como los transistores, este nada más tiene que pasar de positivo a negativo la energía. Entonces, solamente si lo conecto en un sentido va a funcionar. En el otro no. Y este que tengo acá se llama LED ultra brillante. La diferencia entre estos dos, que igual y son Claro. las prácticas de circuitos electrónicos, es que este que tengo acá brilla un poco más. Igual los dos tienen ciertas tolerancias de sus valores en cuestión de lo que pueden resistir en corrientes y voltajes. Que quiere decir que se les pueden quemar uno más que otro, ¿verdad? Por lo regular. Pueden revisar, tienen todos los LEDs o cualquier dispositivo electrónico su hoja técnica y ahí pueden ustedes ver cuánto tolera cada uno. Como dato muy importante, la patita más larga es la positiva y la más corta es la negativa. ¿Cómo se pueden dar cuenta cuando las tengan ustedes cortadas a la misma altura? Bueno, el pedacito por adentro que se alcanza a apreciar, que es el más pequeño por adentro del LED, ese es el positivo. Y el mayor o el más grande es el negativo. A lo mejor aquí no lo alcanzan a apreciar mucho. Déjenme intentar acercarlo. Ahí se alcanza a apreciar un poquito más. El pequeño, que es el izquierdo, es el positivo y el derecho es el negativo. Es la manera correcta en la que este LED va a encender. Del otro lado no va a poder encender.